Construcción del Paseo Costanera Sur Laguna La Señoraza de Laja debe someterse a un estudio de impacto ambiental y paralizar las obras hasta decisión definitiva en la materia. Así dicta la Corte Suprema en su fallo por el proyecto municipal que pretendía construir una costanera alrededor del cuerpo de agua. Los defensores de la icónica laguna lucharon por más de un año contra el proyecto porque no tenía estudio ni declaración de impacto ambiental. Desafortunadamente el alcalde de nuestra comuna nunca nos quiso recibir por lo tanto, tuvimos que recurrir a otras instancias y estamos muy contentas y contentos porque la Corte Suprema vino a hacer lo que las instituciones encargadas de velar por el medio ambiente no lo están haciendo. La iniciativa fue aprobada en la administración anterior del Consejo Regional. Dineros públicos que se habrían otorgado sin que el proyecto tuviese una resolución de calificación ambiental positiva. Ahí se explica el problema de crisis que tiene el gobierno regional en la ejecución presupuestaria porque aprueba proyectos sin ningún criterio, sin ningún filtro, sin escuchar a las comunidades y después esos proyectos no se pueden ejecutar y por lo tanto la ejecución presupuestaria demuestra, digamos, eh, que, no, que no se está llevando a la práctica adecuadamente. Es lo que han también señalado organizaciones como Manzana Verde, como Wincunlafquén, como la agrupación Defendamos la Señoraza, Salvemos la Señoraza, de que hay que planificar con las comunidades, hay que tener, pertinencia. Quien también destacó lo favorable del fallo es un ex concejal de Laja, que ejerció durante el periodo donde se aprobó el polémico proyecto Costanera en la Laguna La Señoraza. Este es un fallo histórico que sienta nueva jurisprudencia en materia humedal en nuestro país y por otra parte reivindica la necesidad de imperiosa de que las autoridades que tienen rol fiscalizador ejerzan su función y por otra parte la ciudadanía interpela a sus autoridades. Lamentablemente este tipo de problemáticas, este tipo de conflictos que tienen que ir a instancias mayores como la justicia, podrían ser perfectamente resueltos si es que tanto los fiscalizadores como los entes regionales realmente desarrollaran el trabajo que tienen que desarrollar. Desde el municipio no hubo respuesta a nuestra petición sobre declaraciones del fallo de la Corte Suprema, algo muy similar a lo que ha ocurrido desde el inicio de la discusión del proyecto.